Mireu, ara us explico jo una mica que seria amb la meva història una petita mostra del que és un miracle per intentar il·lustrar doncs el que és, penso que la vida de cada un de nosaltres, que és potencialment un miracle o no, depèn del que decidim a cada instant. Aquest seria una mica, des del meu punt de vista, el resum del que us vull explicar. Jo estic com una mica oberta al que em passa, sobretot allò que em sedueix i el que per mi és bellesa i m'inspira. I aquesta història que avui culmina amb aquest llibre i amb aquest diàleg aquí i la trobada d'aquestes dues dones divines, potencialment divines, a cada moment, no? Doncs per mi comença fa molts anys. Comença fa molts anys i amb una experiència una mica curiosa, que és amb el Mario Campanya, que em truca un dia i em diu si vull anar a llegir al consolat de... Casa on? Casa Amèrica. A Casa Amèrica, si jo, que no ens coneixíem, volia anar a fer una lectura de poesia mística. Jo sóc una roquera, jo sóc una punky, jo vinc del món de... etc. I en aquell moment que ell em va trucar, jo de poesia mística, la veritat, no sabia ben bé ni què era la paraula. El que sí és que sempre he tingut una relació vinculada de manera enamorada amb la bellesa. I llavors jo vaig llegir aquells textos, em van semblar molt atractius, però no acabava d'entendre, no? Llavors vaig anar a aquella lectura, ell va fer la presentació prèvia a la meva lectura i la seva presentació em va fer caure de manera que vaig sintonitzar amb aquella lectura, amb aquells textos que m'havia preparat de manera professional, de manera tècnica, de manera ben llegida, amb allò que jo com a poeta i fangadora, que ara us explico, doncs, d'una manera, doncs això, professional. Ell em va inspirar i aquella lectura va anar més enllà de mi i crec que va haver-hi una trobada entre les persones que hi van haver-hi molt, molt especial. Jo li vaig agrair moltíssim aquella inspiració. Anys més tard, jo sóc cantant i sóc intèrpret, sobretot sóc vehicle de comunicació, i el que he anat sempre és com a persona, sent una persona molt, molt reactiva als intermediaris. Una persona que ara mateix doncs, també li ha donat paraules a allò que jo he viscut, que és que per mi l'Església una cosa és el missatge original, que és amor, i que ve dels evangelis, i una altra cosa són els intermediaris, les persones que hi ha pel mig i que com a humans doncs, podem ser potencialment divins, com aquí el que jo penso, que tinc a la vora que tinc, o potencialment merdosos, vull dir que és això. És que fem amb aquesta misèria de base en tot cas i si la fem, si fem mortet i fem compost o no, no? O, bueno, la qüestió és que jo era una reacció a quelcom que a mi no em semblava amor i que era l'Església, també. Jo era una reacció de tot això. I tota la meva trajectòria musical també ha sigut per canalitzar-me com a persona i per fer una crítica constant a allò que em molestava, però no sabia que estava sent una reacció, per tant, no estava sent jo. Tot aquest procés finalment em porta a un espectacle que es diu La cerimònia de la llum i que, miraculosament, la Teresa Forcades, al ser convidada, ve en aquesta estrena. Ella tornava de Berlín, tornava de fer unes classes a la universitat amb l'Ulrike, Aura, que ara tenim aquí, i que passava uns dies per Montserrat i que passant per Montserrat se n'anava a Sant Llorenç de Morunys a anar a l'estrena d'una cantant. Llavors allà la vaig conèixer, allà vaig començar a estudiar durant fa més de 3 anys que estic anant al monestir de Sant Benet de Montserrat, que per mi és una escola d'amor, que penso radicalment i absolutament que totes les persones hauríem d'anar a una escola d'amor abans d'estudiar qualsevol altra cosa que ens fes pensar que les coses s'han d'entendre i no d'experienciar, de viure i d'orientar cap allò que és infinit. I bé, per mi he tingut la gran sort, amb 45 anys, de trobar algú que em va tirar del cavall i que em vaig trencar el cap perquè anava molt rabiosa i molt furiosa contra aquesta institució, contra aquests intermediaris, que pot ser l'Església, com pot ser aquesta democràcia que tenim, que no és democràcia ni res. O sigui, a tot arreu tenim persones que poden ser potencialment meravelloses o no. Llavors, doncs,
Aquí va passar que vaig trobar la Teresa, que em va obrir el cap, però no obrir el cap que em va obrir, no, em vaig despenyar i em vaig entrar en un procés personal important i em vaig vincular molt al monestir de Sant Benet, perquè parlaven d'amor d'una manera que a mi em ressonava absolutament, constantment, tota l'estona. Jo era allò, però havia perdut que jo era allò. En quin moment vaig creure que hi ha un manual per viure? En quin moment vaig creure que es pot entendre el viure i no és un misteri? I vaig perdre veritablement el fil del que veritablement orienta les nostres vides. No? Aquí és el que vaig començar a tenir l'experiència d'això, a veure que allà on jo m'havia refugiat, que era la música, que era la bellesa, que era la poesia, doncs era un vehicle d'expressió que moltes persones estudien i que se'n diu teologia, per exemple, o és una opció de vida monàstica, per exemple, en el millor sentit de la paraula, com jo l'entenc, l'haver viscut aquesta experiència en aquell monestir. No? Després d'aquesta caiguda, intentant-me aixecar constantment i estudiant i reflexionant i tenir l'oportunitat de tenir aquest temps, perquè l'he tingut, doncs vaig trobar una altra persona, que era la Maria del Mar, el Bajà, que no només, doncs, bueno, i pel camí, no? Vull dir que no només era aquesta orientació que proposava la Teresa, que el que fa és trencar-te contínuament els esquemes i deixar-te enmig de la intempèrie, no? I allà intentant aixecar i amb els genolls pelats, sinó que hi ha algú que quan estàs caigut et fa un cop de mà i t'aixeca, i a mi la idea de la tirita és molt maca, perquè em sento posada en la tirita i convidada a seguir caminant pel meu compte, sense tutelatge, que això és important. Hi ha persones que t'ajuden, però d'alguna manera, doncs també a través d'aquesta bondat et copten o d'alguna manera et fan tenen una posició pel que per mi és una perversió de la generositat o de la bonomia. O sigui, amb això també tinc molta cuidado, amb aquella gent que et dona tant o que és tan meravellosa, si veritablement no hi ha aquesta gratuïtat, és una manera com una altra de jerarquitzar a través de la bondat, que em sembla el pitjor. La mare em va fer entrar en un estat, crec que de més profunditat i de gestació personal i de trobada amb el diàleg. De trobada, ella em proposava un diàleg amb allò que és més íntim que jo mateixa, no? I que jo sé experiencialment que he estat visquent tota la vida, però reconèixer-ho mentalment i donar-li paraules, utilitzar una mica el vehicle del pensament per arribar a donar-li aquest reconeixement amb la paraula, la veritat és que també em posava en una situació molt difícil, pregar, posar-me en relació amb allò que és més íntim que jo mateixa i que sóc jo en plenitud d'amor i llibertat. Uf, uf. I recordo sortint d'una de les seves classes que estava en aquest estat de... I la Isabel Vila, una amiga, em diu... Me'n vaig a veure l'Àngela Volpini. Uf, pues sí, si me voy yo también. Perquè l'havia conegut a través de la Teresa i havíem compartit unes converses singulars i m'havia semblat una persona absolutament familiar. I per molt que bueno, pues cadascú amb els seus prejudicis, quan et diuen que ha tingut aparicions, pues te pones muy rockera i et dices, hòstia, pues no, quan la trobes directament, personalment, veus que allò és casa teva i que estàs molt a gust i que hi ha tota l'amplitud del món perquè siguis qui ets i que hi ha aquest potenciar el floriment de cadascú quan entres en diàleg amb ella. No? Aquesta és l'experiència que vaig tenir, però a través de la mar vaig arribar a una Àngela, perquè sí, me'n vaig anar de viatge, vaig agafar el portante amb la Isabel i ens en vam anar a fer uns quilòmetres i ens en vam anar a Itàlia, en un espai meravellós que és Nova Canna, i allà vaig conèixer unes persones que vaig pensar que en aquest monestir sí que m'hi quedaria, perquè mengen molt bé, no toquen campanes tan fortes, ni timbres estranys, ni coses... Hi ha algunes coses del monestir de Sant Benet que si algun dia m'hi fico ja arreglarem. Exacte. Doncs bueno, aquí sí que vaig dir, uff... Vaig tornar molt afectada, molt tocada i molt enamorada. Molt enamorada de totes i cada una de les persones que vaig conèixer allà. I en arribar, resulta
que dos semanas antes de marchar, el señor Mario Campaña, amb qui hem tingut esporàdicament algún contacto a través de la poesía y a través de la bellesa, me envía una presentación de un libro de tres místicas. Y como era mística, y nosotros la nuestra, la cosa era la mística aquella, pero desde la perspectiva de que me la miro desde afuera, la mística, y me la analizo e intento enmarcarla, cosa que ya ves tú, pues em va proposar això. Vine a la presentació de tres llibres d'una mística que em vas parlar d'una que era exacta. Això ho he pensat. Em va parlar d'una persona humil que havia tingut experiències, que les altres dues eren de casa bien, però que havia tingut una en la qual, doncs, i que era molt intensa i que havia pensat en mi i que volia que jo anés a aquesta presentació. Jo en aquesta presentació no hi vaig poder anar i també vaig reenviar aquesta presentació tant a la Mar com a la Teresa, com a l'Anna, que són les meves tres estimades de la vida. I llavors, doncs, cap de les tres van puc, però volia compartir aquesta presentació d'un editorial que presentava un llibre de místiques. Me'n vaig anar de viatge amb la... Li vaig dir, ja hablaremos, no el vaig contestar, i quan vaig tornar de viatge, vaig trucar al Mario i li vaig dir, disculpa, no he venido, me hubiera gustado mucho ir, però no ha podido ser. Però en canvi, fíjate, vengo de tener una experiencia vital en la cual, pues, sencillamente lo que estoy haciendo es reunificarme, hacerme de una sola pieza. Tal vez me estoy haciendo monja, porque parece ser que eso es lo que significa la palabra, ¿no? Que es que todo aquello que hago debe estar inspirado para que yo sea quien soy. Tiene que haber un encuentro entre esta materia inspirada por la belleza, que es lo que hace. Bueno, vam tenir converses amb el Mario en aquell principi de tot el que ha acabat esdevenint, espectaculars. Jo me'n recordo assegut a la finestra de la casita mirant la muntanya, parlant amb aquest home, fent uns rotllos teològics meravellosos. Li hacía unes reproduccions de nostres classes de tot això. Li vaig enviar a l'Almario, li vaig enviar l'obra de la Maria del Mar, el Shalom, li vaig enviar, també li vaig enviar un llibre del qual havíem parlat amb l'Àngela a Nova Cana, del qual em va dir, tengo este libro escrito, y Teresa me dijo que me haría el prólogo. Digo, ah, pues mira, Teresa me debe un prólogo. A lo mejor le puedo decir que mientras yo no tengo escrito el mío, porque la Teresa, yo ahora lo hago público, voy a penjar una medalla, doncs, bueno, li envio escrits de tant en tant, i un dia em va escriure un, em va respondre un mail i em va dir, guarda aquests escrits, perquè jo penso que d'això en pot sortir un llibre, i si el fas, et faré el pròleg. Però millor encara, farem un pròleg trinitari, la Maria del Mar, l'Anna i jo. Ho sàpigues que ara estàs ficada en un assumpte raro, sense saber-ho. Llavors em vaig agafar i quan vaig tornar de Nova Cana, vaig posar-me en contacte amb la Teresa i li vaig dir, escolta, aquell pròleg, que guai, que emoció, perquè clar, jo vaig pujar, vaig haver de pujar i baixar i aterrar i tot, no? I llavors vaig dir, i si recordes que tens un pròleg pendent, parlant de pròlegs, amb la de Llonces, i vam començar a generar aquest encontre entre el llibre i el pròleg. Vaig llegir l'escriptura, la traducció, i la traducció, com també hi havia una persona que és la persona que m'ha vinculat també a la Teresa, a l'Àngela i a la Teresa, que és la Laia Daumada, i vaig descobrir el llibre Monges, que és aquí on em vaig trobar. També presentant aquest llibre vaig conèixer molt de la vora i sentadeta al costat a l'abadesa del monestir de Sant Benet, que és la Montserrat Vinyes, que la tenim avui aquí. Doncs allà amb la Laia vaig descobrir també la seva obra. Em va passar un petit llibre de poemes que em va fascinar. I vaig pensar que en aquesta traducció, que potser era una mica massa des del punt de vista... Bueno, era una mica freda potser i que calia amorosir-la una mica, i vaig proposar a la Laia que també s'afegís una mica en aquest equip per fer aquesta revisió, i també va dir que sí. Recordo que venia l'Àngela a fer una conferència, i en aquesta conferència, bueno, després que vaig tenir aquesta trobada allà a Nova Cana, que vaig estar cantant en la petita ermita on va haver l'aparició, doncs una de les seves cançons predilectes que vaig estar cantant va ser Maria in Matrem. I en la trobada allà al monestir de Sant Pere de les Puelles, que ella presentava una conferència, li vaig dir, doncs mira, si vols, en aquest llibre m'agradaria regalar una cançó. Aquesta cançó, Maria in Matrem, finalment ha esdevingut un disc sencer, perquè fa també
un temps que estic vivint a la muntanya i tinc una ermita i fa molt de temps que hi vaig allà a cantar i he entrat una mica en relació amb el que és la meva veu i la ressonància de l'espai. I bueno, estic treballant en aquest sentit i ha hagut una experiència molt bonica i sempre somiava que per què no gravar un disc aquí. Aquesta gravació d'aquest disc s'ha donat perquè s'ha relligat tot plegat i perquè allà he conegut que és únic en relació amb tota la gent que m'envolta. Vaig convidar a persones a participar en el disc. El disc s'ha fet amb la col·laboració de les persones de la Masia, de les Masies. O sigui, s'ha fet, és un disc comunitari fet en 4 dies i amb tot l'amor i amb la reverberància i la història. I tenim molt clar què vol dir Maria, que jo penso que ho explica molt bé aquest llibre i aquest pròleg, i que per mi doncs quasi bé és una experiència religiosa que vol dir relligar una miqueta doncs, tots aquests fils que s'han anat donant al llarg del temps i que per fi avui culminen. Que la mare estigui aquí també és un petit miracle perquè tampoc estava previst i la persona que se li va encomanar doncs no va poder ser. I mira, finalment doncs només dir-vos que sí, que és temps de miracles i que només les accions inspirades per quelcom que no podem abastar i que és un misteri poden veritablement canviar el món. I el món necessita molt, moltíssim que creiem en allò que també forma part de nosaltres, que és aquest desig i aquesta necessitat infinita d'estimar i de ser estimats, que diu el Teodor, no? I ja està, me callo i ara ells. Gràcies. Començo donant gràcies per aquesta oportunitat d'estar aquí, per poder estar amb aquestes dues persones estimades i el Daniel, que no ens coneixíem encara, però amb elles dues sí, que la Lídia per l'amistat que ens uneix i l'Àngela pel carinyo també que ens uneix i per ser una d'aquestes persones que et marquen. Jo la vaig conèixer el 2000 i des de llavors és una de les persones que jo sé que m'ha influït a la meva vida, amb qui sóc, amb qui penso, amb la manera que penso i amb el que estic fent ara. O sigui que és un privilegi per mi estar aquí ara. I jo vaig accedir aquí a fer preguntes, o sigui que és el que em limitaré a fer preguntes a l'Àngela perquè l'Àngela pugui parlar. L'Àngela comença, com que ella entén millor el castellà, ho farem en castellà. Àngela empieza el libro contando con mucha naturalidad y mucha simplicidad una historia que para la mayoría de nosotras ya es conocida, pero que como mínimo es sorprendente, y es la experiencia, leo un poquito, ella empieza contando, el cuerpo femenino de María fue lo primero que noté. En efecto, antes de vislumbrar su dulce y bellísimo rostro, sentí sus brazos que me sostenían contra su seno. Aquel cuerpo, percibido aún antes de ver su rostro, de hecho yo pensaba que era el de mi tía, más que el de mi madre, ya que era un cuerpo alto y delgado, no era un fantasma, sino una mujer. Así empieza el libro de Ángela. Ángela Volpini escribe su libro a partir de esta experiencia, que empieza cuando ella tiene 7 años y se prolonga durante 9, pero el libro no se detiene en esta experiencia, no entra en detalles y tampoco nos pide que creamos en esa experiencia. No es como, no, el objetivo del libro no es explicarnos esta experiencia. Pero ella empieza el libro con esta experiencia porque es el lugar de donde ella extrae un mensaje que ha estructurado su vida, su persona y que sigue aún estructurando su mensaje y su persona. Y este mensaje viene vehiculado por la comprensión que ella tuvo de esta revelación, de esta mujer que es María de Nazaret. Y ella la entiende, y esta ya sería como la pregunta, Ángela, ¿no? Como que nos expliques un poquito esta idea de tu experiencia con María y cómo ella para ti supone la visión, la presentación de lo que ella llama la humanidad realizada. Hay una humanidad posible, hay una humanidad plena posible, y ella, Ángela, entendió a lo largo de estos 9 años de experiencia con María, que María era la realización de esa humanidad posible plena. Bien, me soy feliz de estar aquí. Comparto con vosotros lo que puedo. Lo siento que no puedo hablar vuestra lengua y también el castellano lo hablo mal, pero intento comunicar un poco de la
maravilla que he tenido en mi vida, que es este encuentro con María, con la Virgen. Es un encuentro extraordinario porque he visto en ella mi fin, el fin de cada ser humano. Aquello que era ella, nosotros todos podemos ser, porque tenemos las mismas posibilidades de ella. Quiero decir esto, fue algo de maravilloso ver ella, pero lo más maravilloso es comprender que nosotros, que todos nosotros, tenemos la misma posibilidad que ella. Esto fue l'incontro maravilloso con ella. No es que es una cosa maravillosa verla, pero la maravilla es comprender que no, cada uno de nosotros tiene la misma posibilidad. Bien, esto me ha... Yo estaba muy pequeña, no conocía todavía el mensaje de la iglesia, el mensaje cristiano, no conocía nada, por los 7 años no se conoce nada. Pero empecé a ver ella, nosotros, y a través de ella, Dios, en una manera diferente, totalmente diferente. Esto fue el gozo de mi vida, mi felicidad. He intentado, como he podido, a través de estos 67 años del primer encuentro, de comunicar algo a la gente, al mundo, a los demás, porque aquello que yo quiero comunicar es la fortuna que tenemos viviendo, porque siendo viviendo nosotros podemos, tenemos la oportunidad de elegir de vivir para siempre. ¿Y qué es esta elección? Esta elección es ser nosotros mismos, sobre todo, y después elegir de amar. Y cuando yo digo ser nosotros mismos, es algo de extraordinario, porque ella me ha dicho que ha venido para enseñarnos el camino de la felicidad sobre la tierra. Estas son palabras suyas. Pero ya he comprendido que el camino es ser nosotros mismos y elegir de amar. Y yo lo digo así, pero es en este momento que yo he comprendido la maravilla del ser humano, la grandeza del ser humano e indirectamente el amor de Dios. Esto es aquello que me ocurrió a 7 años. Yo no podía comprender aquello que ella me estaba comunicando, pero lo he comprendido porque era una comunicación experiencial. Quiere decir que yo conocía todo aquello como su proceso de humanización, aquello que ella ha hecho por ser María, por ser sí misma, y porque ha hecho este proceso, ha llegado a ser Madre de Dios. Esta es mi extraordinaria aventura. Una de las ideas que me parecen más importantes de su libro, hay muchas, y con Ángela podíamos pasarnos aquí muchas horas, pero elegimos unas cuantas preguntas. Y una de las ideas que me parecen más importantes es que ella dice, voy a leer trozos del libro, dice: Dios solo puede concebir inmaculado. Lo ha realizado para todos nosotros, ¿no?, sin excepción, pero no lo hemos entendido. Solo una joven de Israel lo ha entendido. Esta idea de que todos somos inmaculados, todos somos bondad, todos somos inocencia, pero solo una se lo ha tomado en serio, solo una lo ha creído, solo una lo ha vivido en plenitud. Y me parece muy importante por las consecuencias que eso tiene, que Ángela también lo dice, porque actuamos en consecuencia de lo que creemos. Antes Daniel ha dicho que todos sabemos lo que es Dios, y más o menos es verdad, al menos donde lo colocamos en nuestro mundo. Pero cada una de nosotras aquí tenemos una imagen de Dios distinta, y muy distinta seguramente. Y depende de la idea del Dios que yo tengo, entiendo el mundo, me entiendo a mí misma, entiendo las relaciones entre las personas. Igualmente cierto es, depende de la imagen de mí misma que yo tengo, en función de esto yo me relacionaré conmigo misma, con las demás, con el mundo, con el futuro, y veré que tengo unas posibilidades u otras.
Si yo me entiendo a mí misma, que es lo que dice Ángela, que la humanidad aún nos entendemos como pecadores mortales y malos, actuamos en consecuencia y lo estamos demostrando muy bien, a eso somos muy buenos. Pero Ángela dice que en realidad, ¿no?, tenemos este nacimiento, somos hijas, hijos de Dios, no tiene ningún sentido imaginarse un Dios bueno creando algo malo. Y Dios en la creación, ya en el principio, en el Génesis, dijo que creó y dijo, y era bueno, y bueno de verdad, toda la creación, no hay ningún paréntesis en este fragmento. Me gustaría que hablaras de este tema, de la importancia de lo que hizo María, de creerse y optar, elegir, vivir eso que todos somos, que es ser inmaculados, ser buenos, ser inocentes. Bien, yo afirmo que no solo María fue inmaculada, pero toda la creación, todos los humanos están inmaculados. Y lo afirmo porque encuentro en cada ser humano que yo conozco, con la que me he confrontado, lo mismo que has visto en María, que la referencia es esta. Ella ha sentido dentro de sí misma, como nosotros lo sentimos, el deseo de ser más de aquello que era, de ser ella misma y de ser en comunión con todo el mundo, con todo, de tener una relación de amor con todo. Ella ha elegido de ser esto que deseaba y lo ha intentado hacer, lo ha hecho, lo ha intentado y ha logrado hacerlo. Y nosotros sentimos lo mismo, por eso digo que también nosotros somos inmaculados, porque también nosotros sentimos el deseo de ser nosotros mismos y de estar en comunión, en relación amorosa con todo. Porque toda la gente que yo he encontrado siempre me ha dicho que quería, que tenía este deseo, que lo expresaba así: quiero ser acogido, quiero ser amado. Y cuando uno quiere ser acogido y ser amado, quiere decir que sabe cuál es la situación donde ello puede estar bien. Lo sabes, porque lo buscan, lo buscamos todo de ser acogido y amado. Bien, esta es la intuición de nuestro fin, de nuestra del lugar donde estamos bien. Por eso puedo decir, aquello que sentimos nosotros es lo mismo que ha sentido María dentro de sí misma. Y ella lo ha elegido y lo ha encarnado, lo ha hecho realidad en su vida y por eso fue madre de Dios. Pero también nosotros lo sentimos y también nosotros podemos elegirlo, ¿sabes? Y esto es nuestra inmaculada concepción, esto deseo de amor y de ser nosotros mismos. Por eso yo veo la gente, veo los seres humanos inocentes, inmaculados, como la Virgen, porque en cada ser humano está el mismo deseo, en cada ser humano. No está el mismo coraje de elegir aquello que él ha elegido, pero esto es en nuestra libertad. Nosotros podemos elegirlo y empezar otra tipo de vida, una vida que puede ser con una vida de sentido y de felicidad. Seguimos otro concepto que Daniel ya ha nombrado también y muy importante en tu obra, es el concepto de la autocreación. Ángela entiende la relación, como otros teólogos han dicho ya en la historia, Ranner lo había dicho ya a principios del siglo XX, que cuando hay relación entre creador y criatura, la diferencia entre creador y criatura, no disminuye, al contrario, aumenta en proporción inversa a la unión. O sea, cuanto más unión entre Dios y criatura hay más diferencia entre Dios y criatura. En el proceso de autocreación que Ángela nos propone, es un proceso que empieza por asumir lo que ella dice, ese proceso de conciencia, de asumir nuestra naturaleza inmaculada, nuestra naturaleza buena, inocente, ese amor. Que es el deseo. Que es el deseo, que ella llama deseo-exigencia, deseo profundo. Pero
Ángela, como también citaba Daniel, remarca la importancia de la elección, de la libertad. Sí. Todos tenemos la inocencia, la unidad, el amor como posibilidad, el infinito como posibilidad. Pero Dios nunca se pone en el lugar de la libertad humana y precisa de esta elección que hace que, asumiendo quién somos, seamos capaces de elegir quién somos, expresar quién somos y vivir quién somos. Si nos quieres hablar de... Sí, para mí es un concepto muy importante que yo he llamado autocreación, o se puede autocreación o autodeterminación. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad, este es el don de Dios, la vida y con la vida humana todas las posibilidades abiertas. Y también tenemos la intuición de aquello que hemos dicho antes, que es nuestro fin, pero tenemos que elegirlo. Quiere decir, esta elección yo la llamo autocreación, porque esta elección nos pone en nosotros mismos, nos hace persona, un ser distinto de todos los demás. Con su originalidad, que donde puede expresar su originalidad. Es expresamente la expresión de nuestra originalidad, aquella que encarna el amor. Nosotros, a los demás, a Dios mismo, podemos dar aquello que es solo nuestro, que es nuestro ser único, elegido como un ser único que ama. Esto podemos ofrecer a todos. Esto es nuestro gozo, nuestro gusto, porque es el recurso que podemos poner en marcha siempre. Con aquello vamos a enriquecer la humanidad de todo. La humanidad de los demás enriquece nuestra humanidad, porque cada uno sea cada vez más humano, más sí mismo, más diferente de Dios, como ha dicho Mar, porque en la diferencia se da el amor, se puede amar en la diferencia y podemos dar aquello que es solo nuestro a los demás y también a Dios. Esto para mí es muy importante. En la medida que yo me daba cuenta de esta libertad radical que tenemos, que tiene el ser humano, a lo mismo la veía como la medida del amor de Dios. Nuestra radical libertad es la medida del amor de Dios. Por eso es irrenunciable para mí esto paso que llamamos autocreación, que es la elección de ser nosotros mismos, de seguir aquello que a nosotros nos gusta, esta intuición de amor, comprender que la intuición que tenemos, que el amor es nuestra dimensión, es nuestra propia creación también esta. Hacer esta conversión desde la necesidad a la elección, no ver que aquello que necesitamos, que es ser amado, yo intento comunicar, decir que es aquello que podemos hacer y quindi convertir la necesidad de ser amado en capacidad de amar. Esto es vivir creativamente, ser creativo y ser referente de Dios. Ahora ya estamos aludiendo a un tema que me parece también muy importante, que es el de la espiritualidad. Ángela en todo su libro va destacando la distinción entre Dios y María, entre María y Jesús. Y ahora está muy al día, ¿no?, un tipo de espiritualidad que nos propone la fusión con la divinidad. Como que el objetivo y nuestra realidad es, de hecho, ser unos ya con el divino, con el todos, todos somos agua, todos somos uno, todos somos todos. En cambio, Ángela tiene mucho interés en remarcar, como hace la teología cristiana, que el ser humano es interlocutor de Dios, que Dios es interlocutor del ser humano y nunca se confunden. Antes ha salido la terminología de fusión en la
En el concepto de persona cristiano nunca hablamos de fusión con Dios ni fusión con los demás, sino de comunión, que es esa unión muy fuerte, pero que mantiene la distinción entre las personas. Sí, porque justo porque tenemos que amar, amar los demás, amar a Dios. ¿Cómo se puede amar si no hay, se desaparece, como digo? Desaparece. Desaparece el sujeto que da donde nace el amor. Es importante ser uno mismo, porque desde allí nace el amor. No, el amor no es algo de abstracto, de difuminado. Difuminado, no. El amor es algo que nace de una subjetividad que quiere y que lo genera, ¿sabes? Como lo genera Dios, también nosotros mismos. El deseo de ser uno está, porque se comprende, porque es que la cualidad de Dios, que es un ser personal que ama y que crea, también la tenemos, ¿no? Sentimos que también esta cualidad puede ser la nuestra, por eso queremos amar y crear. Pero se ama lo que la gente no comprende y que se puede amar y crear solo subjetivamente. Y no se puede, el momento que uno se hunde, se funde con los demás, ya no hay relación. Se termina la relación. Y se termina, y allí, y para mí la relación es una dinámica infinita, una dinámica que necesita, como lo hay probado. Estas son palabras que pueden ser no correctas, pero intento explicar la dinámica de amor que pasaba entre la Virgen y yo. Porque yo me he dado cuenta que ella enriquecía comunicando su ser, su proceso de conciencia me enriquecía tantísimo. Pero la sorpresa fue que también, comunicando a ella mi deseo de ser yo misma y de elegir el amor, enriquecía también ella. Esta era la dinámica de la comunicación que nos enriquecía las dos, continuamente y siempre. Y yo no tengo otra palabra que por expresar esto, que es la dinámica de la relación entre subjetividad diferente, que es nuestro cielo, nuestro gozo, nuestro paraíso. ¿Os puedes decir por qué te parece un retroceso estas espiritualidades que hablan de la no dualidad, que hablan de la fusión como estado ideal, ¿no? De este uno que es energía, que es fusión? ¿Por qué te parece esto un retroceso en nuestra evolución humana, en nuestro ser humano? Mira, porque mi experiencia, lo he dicho ahora, es esta. Y después, mira, yo pienso que cuando hacemos esto, hacemos un torto, como dice, un error. Un torto a toda la evolución humana. Esto, yo lo sufro mucho, porque yo pienso que toda la evolución humana se ha puesto en marcha por el deseo de ser más de aquello que estaban. Y que le ha permitido de superar pequeños límites hasta a llegar a la conciencia que nosotros tenemos ahora. Esto, yo me siento en comunión con toda esta gente que ha vivido antes de mí y que me ha regalado este tipo de humanidad. Pero esta humanidad que estaba antes de mí tenía una cara, tenía un nombre. No era una humanidad cualquiera, un conjunto de todo. Era un ser personal que cada uno ha hecho su trocito de camino. Esto para mí es muy importante, ver el pasado así y también el futuro, ver que la plenitud humana es el fruto del trabajo de cada uno que lo va a donar a todo, lo pone a disposición, como Dios ha
me ha dado la vida, nosotros ponemos nuestra singularidad en común a todo, porque puede ser riqueza de todo. Esto para mí es extremadamente importante. Lo veo, es importante pensar que somos uno sin diferencia. Para mí es reducir mi experiencia personal y toda la experiencia humana a nada. No sé si lo he dicho bien. Otro tema así más o menos relacionado, el tema de la muerte. Tú planteas el tema de la muerte como asociado al mal y a la vez como algo que la humanidad está destinada a superar. Sí. Esto es por eso que sí, un poco me han tomado por loca, pero yo voy a decir, porque es un punto fuerte. Yo encontré la Virgen en su cuerpo real, como el mío, sin los límites del mío, pero un cuerpo real, físico. Y he visto que el fin de todo lo ser humano personal y de toda la humanidad en su conjunto tiene lo mismo, la misma trayectoria de la Virgen. Bien, esto lo he visto muy claro y por eso he visto que la muerte no es el final, hasta ahora es nuestro final, pero hasta ahora, ma no es el final de la historia humana. La historia humana tiene que llegar a esta plenitud con el concurso de cada uno, de la subjetividad de cada uno. Tiene que llegar a esta plenitud que yo he visto expresada en María. Y por esto digo, no, el fin de la historia humana no es la muerte, ma es la vida. La vida plena, la vida plena. Y aquellos que son muertos antes de llegar a esto, cuando alguna generación llegará a esto, estará la resurrección. No puedo no decirlo esto, porque lo he visto tan claro como el desarrollo de la humanidad expresado de la Virgen, que no puedo, por amor de la Virgen y también por amor de todos los trabajos que han hecho los seres humanos, no puedo no decirlo. Como que aquí, las personas que optan por la vida, llegará un momento que no morirán. Sí. Cuando no morirán, cuando vamos a dar sentido a la vida. Ma antes de sobrepasar la muerte, tenemos que buscar el sentido e encontrar el sentido de la vida, que es una cosa maravillosa. Que es esa opción que tú dices por el amor. Sí. Y por la subjetividad también. L'amor, el hecho que tú, una persona, un ser humano, que lo han hecho también, que lo han hecho, puede, que lo han hecho como posibilità, puede hacerse como plenitud, como realtà, e puede trasformare il mondo, por darsi mismo a todo el mundo y trasformarlo. Dos preguntas más, ¿sí? Y terminamos. ¿Se aguanta? Sí, ¿no? La penúltima sería sobre el cuerpo. La visión cristiana, pero no solo la visión cristiana, sino la visión occidental del cuerpo desde Platón, que separó la mente en un plano superior y el cuerpo en un plano inferior, pues el cuerpo siempre ha estado asociado con las pasiones, con la caducidad, curiosamente con la mujer, y en cambio el plano mental con el hombre, con el varón. Y así ha seguido en los dos ámbitos, tanto en el filosófico cultural como en el religioso, en el ámbito occidental el paradigma fue Descartes cuando dijo que ser era pensar, ¿no? Que éramos en tanto que éramos capaces de pensar, y para Descartes no hacía falta tener cuerpo, el pensar no necesitaba de cuerpo. Y en la teología cristiana, pues con fuerte inspiración de Agustín y Port Royal, nos encontramos con una visión humana que privilegia la parte mental y en cambio menosprecia el cuerpo. Y en cambio en el libro de Angela Volpini vemos un cuerpo legitimado, y tan legitimado que no necesita ni morir.
y que coincide con un filósofo norteamericano que aún está vivo, que se llama Eugene Jendin, que dice que el cuerpo es eso que conocemos, esta parte biológica, física que conocemos, pero el cuerpo también es donde la forma que toma la biografía humana. El cuerpo es también como la forma que contiene la unicidad de cada persona, aquello único, ¿no? Único y original de cada persona. Y dice también del cuerpo, Jendin, cuerpo es aquí y todos los espacios, ahora y todos los tiempos, yo y todos los seres humanos. Y esta definición coincide mucho con la imagen que tú nos presentas del cuerpo de María como esta humanidad realizada. Es muy, muy listo este filósofo. Porque el cuerpo para mí es la creación misma. Sin el cuerpo no está creación. Que es una creación por la mitad que ha hecho Dios y la otra mitad la hacemos nosotros. Él ha hecho la posibilidad de la vida, la cualidad de la vida o la cualificación de la vida, no sé cómo se dice en español, cualificar la vida. No. Calificar. Calificar se puede decir. Es la calidad, no es la calidad, ¿no? No es la cualidad humana, ¿no? Sí, sí, la cualidad humana. La cualidad humana es nuestra. Nosotros, el ser humano, es creador porque tiene que dar cualidad a la vida. La cualidad divina a la vida. Esta es nuestra creación. Y sin el cuerpo no, lo sé, no está creación. O sea, nuestra creación es algo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra tarea, es esto, hacerse a nosotros mismos y hacer una humanidad diferente que corresponde a nuestro deseo profundo que de ser amado y amar, estar en un mundo de amor. Esta es nuestra creación. Que quiere salir del límite hasta la libertad. Salir del límite hasta la libertad. Para mí es muy claro todo esto. Sí. Me doy cuenta que no han educado un poco diferente de aquello que yo digo en este momento. Mucha gente dice la iglesia, el cristianismo, no, toda la humanidad, el pecado de la humanidad es la dependencia de algo fuera de sí. Para mí es esto. El pecado de la humanidad, si hay un pecado original, donde yo no lo creo, pero se está, es la dependencia de Dios, de la materia, de cualquier cosa fuera de nosotros. O sea, el ser humano es verdaderamente el Señor del creado, de todo aquello que existe. Tiene que vivirlo con amor, no con superbia. Coger todo aquello que está por transformarlo, darle la cualidad de su amor. Y iremos con la última pregunta que me parece muy bella y muy importante de recordar. Ayer yo leía en La Vanguardia, que no es un periódico que se pueda tachar de muy antisistema, En La Vanguardia había una foto del señor Putin abrazándose cariñosamente y muy, muy feliz con el señor Schröder. El señor Schröder ha sido presidente de Alemania y actualmente es el presidente de una compañía que se llama Nord Stream y que es una compañía de gas que distribuye el gas que viene de Rusia y que distribuye el gas de Rusia a Europa. Representa que está Putin contra Europa y contra Estados Unidos y parece que es el único malo, pero te das cuenta que de hecho están unos cuantos poderosos que son amigos y que están decidiendo la vida de muchas personas, ¿no? Y que nos están jugando realmente con, no solo con la democracia, que es así, pero además con la vida de muchas personas. Y en esta situación, en la situación que nos encontramos en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, Angela Volpini sigue proponiendo una receta que sí que es muy antisistema. Sigue proponiendo la receta del amor y la receta de la vulnerabilidad que eso supone.
Dice que podemos elegir el poder, según ella el poder siempre es sobre la nada, porque cuando tenemos poder siempre será sobre cosas perecedoras y que por lo tanto son nada. Y la otra opción, la única opción que nos puede hacer felices, es la opción del amor. Pero la opción del amor tiene el problema que es sumamente frágil. Pero a la vez, como dice, María eligió esta, la fuerza del espíritu, la fuerza del amor, porque sabía que esta fuerza, a pesar de ser mucho más frágil y vulnerable que el poder, de hecho es mucho más fuerte. Y es la única fuerza que es capaz de aportar soluciones que nos cambien de nivel, que aporten novedad y que den soluciones eternas, que cambien el sentido de la historia, que cambien el sentido de los acontecimientos. Es la evolución. Se puede decir, la evolución es la sabiduría humana que sabes dónde está su bien y busca con muchos errores, cayéndose, pero siempre se pone en pie por buscar, por intentar de llegar a su bien. Y sabes aquello que es el bien del ser humano, que es el amor también, porque todo lo buscan. Todo lo busca, esto ninguno puede contestármelo, todos están buscando el amor, ¿sabes? Porque es la sabiduría humana, en esto nosotros tenemos esta intuición que es el amor, que es aquello que nos conviene y que cambia la historia. Muchas gracias, Ángela. ¿Hay algo que quieras...? Yo creo, el sí. Objetivo de este libro yo creo que es muy práctico. Está escrito en un momento de tensión, de guerra, tensión, y por eso guerra. Lo escribes. Sí, este libro lo he escrito por verdaderamente contra la guerra preventiva del Irak. Y también ahora esta edición es también en español contra las amenazas de guerra. La amenaza de guerra. Porque no sabía qué decir. Hacer algunos sermones contra la guerra no me ya mucha gente lo hacía. Yo he intentado de decir, de dar una visión de aquello que puede ser la condición humana, de aquello que es el ser humano. Y por eso he descrito lo que es María como humanitarizada. Y que podemos también nosotros. Esto es dar esta visión de la posibilidad humana con todas las palabras que yo tenía. Era mi oferta contra la guerra y contra la injusticia y contra el malestar de todo. Bien, yo quería terminar con una pequeña una exhortación, ¿cómo se dice? Exhortación. Bien. Intentamos de poner fin a la mirada y al lugar común, se dice, que de ver el ser humano malo. Nosotros no somos malos, ninguno es malo. Y tenemos que tener cuidado en las palabras que vamos a usar. El mundo es malo, la gente es mala. No, la gente es buena, el mundo es bueno. Todavía no sabemos hacer cosas buenas, pero no vamos aprendiendo. Tienes que finir con tu canción. Claro. Sí. Mira, me parece que vamos a cantar una canción que nos la sabemos todos, ¿eh? Y así cantamos, creo que es más interesante que me ponga a cantar yo sola. Hay una canción que creo que os sabéis, que es País Petit, y yo pienso que podríamos cantarla junts. Yo cuando parlo de aquel País Petit, parlo de aquel cos que a mí me hace mucha ilusión, porque cuando vaig conèixer a l'Àngela, deu que a María se li va costar porque tenía enyorança de l'olor de les flors, saps? I bueno, penso que és amb aquest país més petit que tenim tots nosaltres, que està bé que ens comuniquem amb el campanar veí. Us sembla bé? Prepareu per cantar tots? Té molts micros, sí. Voleu micros?
Vinga, vedes. Espera un moment. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada dir, i no sabria dir res més. Canto i sempre em sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada dir, i no sabria dir res més. Canto i sempre ho sabré, malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixim detectors pels secrets del cor. És així, és així com m'agrada a mi, i no sabria dir res més. Canto i sempre em sabré, malalt d'amor. Thank you.